Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el día domingo 2 de abril de 2023. Tema: la irrealidad. Texto de oro: Génesis. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Lectura alternada: Efesios. Por lo cual dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cual sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Lección sermón: leeré de la Biblia, Salmos. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Santiago. Amados hermanos míos, no erréis. Eclesiastés. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. Segundo de Reyes. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo: no hay más vasijas. Entonces
cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, «Ve y vende el aceite, y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede». Mateo. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del Reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Marcos. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, «Si tocare tan solamente su manto, seré salva». Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, «¿Quién ha tocado mis vestidos?». Sus discípulos le dijeron, «¿Ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado?». Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, «Hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote». Lucas. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, «No llores». Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo, «Joven, a ti te digo, levántate». Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo, «Un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo». Juan. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Salmo. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides
ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Bendecida Jehová, vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío, bendice alma mía a Jehová. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la Ciencia Cristiana, Ciencia y Salud, con la clave de las Escrituras, por Mary Baker Eddy. Toda realidad está en Dios y su creación, armoniosa y eterna. Lo que Él crea es bueno, y Él hace todo lo que es hecho. Tenemos que aprender que el mal es la horrible decepción e irrealidad de la existencia. El mal no es supremo, el bien no carece de poder, ni son primarias las llamadas leyes de la materia y secundaria la ley del espíritu. Sin esa lección, perdemos de vista al Padre perfecto o principio divino del hombre. El error siempre es error, no es alguna cosa. Cualquier declaración acerca de la vida que se deduzca de una concepción equivocada acerca de la vida es errónea por estar desprovista de todo conocimiento de la llamada entidad de la vida, desprovista de todo conocimiento de su origen o existencia. El mortal no está consciente de su existencia fetal e infantil, pero a medida que se desarrolla y penetra en otra falsa pretensión, la de la materia autoconsciente, aprende a decir: yo soy alguien, pero ¿quién me creó? El error responde: Dios te creó. El primer esfuerzo del error ha sido y es imputar a Dios la creación de todo lo que es pecaminoso y mortal. Pero la mente infinita anula creencia tan equivocada. Jesús definió ese opuesto de Dios y de su creación mejor de lo que podemos hacerlo nosotros cuando dijo: es mentiroso y padre de mentira. Valle, depresión, mansedumbre, tinieblas. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Aunque en el sentido mortal el camino sea oscuro, la vida y el amor divinos lo iluminan. Destruyen la inquietud del pensamiento mortal, el temor a la muerte y la supuesta realidad del error. La ciencia cristiana, contradiciendo a los sentidos, hace que el valle eche renuevos y florezca como la rosa. Clasificad, pues, a la enfermedad y al error como lo hizo nuestro maestro cuando habló de la enferma que Satanás había atado. Y encontrad un antídoto soberano contra el error en el poder vivificante de la verdad que actúa sobre la creencia humana, poder que abre las puertas de la cárcel a los presos y pone al cautivo en libertad física y moralmente. Cuando la ilusión de enfermedad o de pecado os tiente, aferraos firmemente a Dios
y su idea. No permitáis que nada, sino su semejanza, more en vuestro pensamiento. La materia y sus pretensiones de pecado, enfermedad y muerte son contrarias a Dios y no pueden emanar de Él. No existe verdad material. Los sentidos físicos no pueden tener conocimiento de Dios y de la verdad espiritual. La creencia humana ha buscado muchas invenciones, pero ninguna de ellas puede resolver el problema del ser sin el principio divino de la ciencia divina. Las deducciones de hipótesis materiales no son científicas, difieren de la ciencia verdadera porque no se basan en la ley divina. La ciencia divina invierte el falso testimonio de los sentidos materiales y así destruye los fundamentos del error. De ahí el antagonismo entre la ciencia y los sentidos y la imposibilidad de lograr una comprensión perfecta antes de eliminar los errores de los sentidos. Las llamadas leyes de la materia y de la ciencia médica jamás han hecho sanos, armoniosos e inmortales a los mortales. El hombre es armonioso cuando es gobernado por el alma. De ahí la importancia de comprender la verdad del ser que revela las leyes de la existencia espiritual. El hombre nunca está enfermo, porque la mente no está enferma y la materia no puede estarlo. Una creencia falsa es a la vez el tentador y el tentado, el pecado y el pecador, la enfermedad y su causa. Es bueno estar calmado durante la enfermedad. Estar esperanzado es aún mejor. Pero comprender que la enfermedad no es real y que la verdad puede destruir su aparente realidad es lo mejor de todo, ya que esa comprensión es el remedio universal y perfecto. A menos que un mal se combata como es debido y se venza enteramente por la verdad, el mal nunca será vencido. Si Dios no destruye el pecado, la enfermedad y la muerte, estos no están destruidos en la mente de los mortales, sino que parecerán inmortales a esa así llamada mente. Lo que Dios no puede hacer, no es necesario que lo intente el hombre. Si Dios no sana a los enfermos, estos no se sanan, pues no hay poder inferior que se iguale al todo poder infinito. Pero Dios, vida, verdad, amor, sí sana a los enfermos por medio de la oración del justo. Los sentidos corporales definen las enfermedades como realidades, pero las Escrituras declaran que Dios lo hizo todo, aun cuando los sentidos corporales estén diciendo que la materia causa la enfermedad y que la mente divina no puede o no quiere sanarla. Los sentidos materiales originan y sostienen todo lo que es material, falso, egoísta o vil. Quisieran poner el alma en la tierra, la vida en el limbo y condenar todas las cosas a perecimiento. Debemos acallar esa mentira de los sentidos materiales con la verdad del sentido espiritual. La causa de toda llamada enfermedad
es mental, es un temor mortal, una creencia o convicción equivocada de que la mala salud es necesaria y que tiene poder. También es un temor de que a la mente le es imposible defender la vida del hombre y que es incompetente para gobernarla. Sin esa ignorante creencia humana, cualquier circunstancia es de por sí incapaz de producir sufrimiento. Es la creencia latente en la enfermedad, como así también el temor a esta, lo que asocia a la enfermedad con ciertas circunstancias y hace que ambas aparezcan juntas, así como la memoria humana reproduce al unísono la poesía y la música. La enfermedad no tiene inteligencia. Sin saberlo, os sentenciáis a vosotros mismos a sufrir. El comprender eso os permitirá conmutar esa autocondena y encarar toda circunstancia con la verdad. La enfermedad no debiera parecerle real al sanador, puesto que es demostrable que la manera de sanar al paciente es hacerle ver que la enfermedad es irreal. Tenemos que abandonar lo espectral en todo sentido. No debemos seguir admitiendo que la superstición pueda ser algo, sino que debemos abandonar toda creencia en ella y ser sabios. Cuando aprendamos que el error no es real, estaremos preparados para el progreso, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Los deberes diarios por Mary Baker Eddy. Oración diaria. Será deber de cada miembro de la Iglesia orar diariamente. Venga a tu reino. Haz que el reino de la verdad, la vida y el amor divinos se establezcan en mí, y quita de mí todo pecado, y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y la gobierne. Una regla para móviles y actos. Ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la Iglesia Madre. En la ciencia, sólo el amor divino gobierna al hombre, y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado, al expresar verdadera confraternidad, caridad y perdón. Los miembros de esta Iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal, de profetizar, juzgar, condenar, aconsejar, influir o ser influidos erróneamente. Alerta al deber. Será deber de todo miembro de esta Iglesia defenderse a diario de toda sugestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios, para con su guía y para con la humanidad. Por sus obras será juzgado y justificado o condenado. Prestar atención. Para los científicos cristianos, ver Ciencia y Salud, página 442, renglón 30, y prestarle atención diaria a ello. Científicos cristianos, sed una ley para con vosotros mismos, que la mala práctica mental no puede dañaros, ni dormidos ni despiertos.